Docentes en Diálogo, entrevistas y reflexiones. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos a un nuevo espacio que abrimos en esta Subdirección de Formación Continua y Centros de Maestros, Diálogos Docentes. Este es un espacio en el que invitamos a las maestras, a los maestros a compartir sus experiencias. Como dice Paulo Freire, lo primero por donde iniciamos en el diálogo es aprender a escuchar. Les invitamos a que compartan con nosotros sus experiencias que desarrollan de manera cotidiana en sus espacios de trabajo. Compartan con otras maestras, con otros maestros, para hacer un diálogo más ameno, más profundo, más crítico y abrir el horizonte para la transformación de la educación básica. Bienvenidas, bienvenidos, disfrutemos este nuevo espacio. Muy buenos días a todas las personas que nos hacen favor de seguir a través de Facebook. Parafraseando a José Martí, solamente a través de la educación, los hombres y las mujeres podemos llegar a ser libres. El día de hoy estamos súper emocionados porque nos acompañan en esta entrevista estudiantes que van a ser docentes, los futuros docentes del Estado de México. Muy buenos días, muchachos y muchachas. ¿Podrían hacernos el favor de presentarse? Mi nombre es Julián Rivera González, tengo 28 años, estoy estudiando Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente me encuentro estudiando el octavo semestre. Y bueno, ahí nos forman dentro de los marcos curriculares para ser historiador y docente. Gracias. Mi nombre es Mayrani Celeste Castellón Jiménez, estoy estudiando en la Escuela Normal Superior del Estado de México, actualmente en el sexto semestre, en la especialidad de inglés. Mi nombre es Fabiola Marlene Quintana Olivares, tengo 22 años, vengo de la Escuela Normal Superior del Estado de México, al igual que mi compañera, y actualmente estoy estudiando el sexto semestre de la licenciatura de Biología. Gracias. Hola. Buenos días, mi nombre es Iván Echen Mendoza Toral, tengo 20 años y estoy estudiando en la Normal 1 de Toluca, de licenciatura de Educación Primaria y actualmente estoy cursando el sexto semestre. Mi nombre es Pedro Olaf Castillo Ambrosio, tengo 20 años, estoy estudiando la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal número 1 de Toluca, actualmente cursando el sexto semestre. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Getsemaní García Sedano. Actualmente me encuentro estudiando el octavo semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal número 1 de Toluca. Buenos días, yo soy Claudia Luño Méndez, tengo 21 años y vengo de la Normal número 1 de Toluca, estudiando la licenciatura en Educación Primaria, actualmente en octavo semestre. Muchas gracias. Qué emoción tener a los nuevos maestros aquí el día de hoy para platicar un poquito de manera no tan formal, de la educación en México. Chicos y chicas, ¿cómo es que está estructurado el currículum de la carrera en la que están estudiando? Me refiero al enfoque didáctico, los campos formativos, las disciplinas o asignaturas o materias, como les llaman en sus escuelas, clubs adicionales. ¿Cómo se estructura su carrera? Bueno, ahí en la licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades, el enfoque principalmente es la investigación a nivel local, regional y también nacional, pero bueno, la universidad da buenos trabajos en cuestión de la investigación del virreinato, del siglo XIX, pero enfocado en la zona, por ejemplo, ¿no?, del Estado de México. Y ahora, pues más de lo que es el Valle de Toluca, Valle de Mazatlán V, y alguna que otra situación que podemos encontrar en el Valle de México. Okay. Y también esta relación con la Ciudad de México u otros estados colindantes. Ahí nos van formando. Los campos formativos son tres, que es la investigación, la docencia y la difusión. Que ya cuando abren el octavo semestre, es lo que yo menciono a mis compañeras y compañeros de ahí, que ya estos tres ámbitos ya se ven reflejados o se demuestran cuando nosotros ya vamos desenvolviéndonos como historiadores. En el octavo semestre ya se puede notar esto. Y las disciplinas, pues son tres: núcleo sustantivo, núcleo integral y núcleo optativo. Núcleo integral y sustantivo, pues forman nos forman como historiadores generales, en el que nos enseña la metodología de la investigación, la metodología de la difusión y los seminarios de investigación, que propiamente es para realizar un ensayo, una tesis, un artículo científico o cualquier sitio que nos desenvolvamos como investigadores. Okay. Pero ya las materias de docencia, las unidades de aprendizaje de docencia, precisamente es que además de que
hagamos investigación, porque un historiador sí o sí tiene que hacer investigación, también tiene que difundir el conocimiento. Es por eso que nos enseñan ser docentes, no sí. nada más que nos quedemos con el conocimiento, sino que lo retribuyamos a la sociedad. Sí, y las optativas pues ya van enfocadas en la formación personal, en nuestros intereses académicos, nuestros intereses hacia dónde nos queremos desempeñar, si en la docencia totalmente, si en la difusión totalmente o en la investigación totalmente. Ya va más relacionado a lo que nos interesa. Okay. Y pues ya sería mucho decir qué optativa. Okay. Gracias, Julián. Bueno, por nuestra parte está fundamentado en el humanismo y tiene seis principales dimensiones: la social, la filosófica, epistemológica, psicopedagógica, profesional e institucional. Dentro de la currícula pues tenemos el trayecto de, bueno, se divide en cuatro, que son bases teórico-metodológicas para la enseñanza, y estos son 12 cursos, la formación para la enseñanza y el aprendizaje, que son 22 cursos, la práctica profesional, que son 8, los optativos, que son 5. En el caso de biología nada más tenemos hasta, 6 cursos de inglés, hasta este es mi último semestre, que es el sexto. Y bueno, en el caso de inglés, pues sí, tenemos los optativos, en este caso lo que pertenece a textos académicos, traducción. Actualmente yo en el sexto semestre pues estoy llevando traducción 2, pero igual desde el primer semestre hasta sexto semestre tenemos incluido ahí el trayecto formativo de inglés, y hasta séptimo que se lleva ya el curso de teórico, enseñanza y aprendizaje de certificación, a nivel okay. certificación. Sí. Respecto a cursos adicionales, pues como toda buena normal, tenemos pues algunos que son fuera de clases, pero que sí cuentan, ¿no? Tenemos voleibol varonil, danza folclórica, básquetbol varonil, femenil y varonil, la escolta, coro, básquetbol femenil, estudiantina, ajedrez, fotografía, teatro, estrategias de la comunicación efectiva y ilustración narrativa y virtual. Ok, gracias. Por parte de la escuela normal, el enfoque de nosotros, que es el plan 2018, está centrado en el aprendizaje, además de que todavía maneja lo que son las competencias, mostrando una flexibilidad académica y administrativa. Su enfoque especialmente es constructivista, enfocado a lo sociocultural. Bueno, nosotros, tanto de sexto como octavo semestre, estamos manejando el plan de estudios 2018. Actualmente, los de primer semestre, bueno, ahora ya segundo y tercero, ya están manejando lo que es el plan 2022 con un enfoque humanista, y pues bueno, como bien sabemos, en todos los niveles, centrado más en la parte de que el alumno no solamente se encuentra aislado, sino que está en una comunidad, que esa es la finalidad del plan 2022, y pues bueno, que es lo que nos diferencia a nosotros que seguimos con el plan 2018. Contamos con algunos talleres extra, además de los cursos, y pues bueno, que van centrados en la malla curricular. Aquí llevamos talleres sabatinos, que son teatro y banda de guerra, escolta, oratoria, también llevamos entre semana coro, danza y también deporte escolar, entre otros que tenemos, pero esos son los principales, y danza. Okay, genial. Se ve que llevamos muchas asignaturas, disciplinas y clubs, ¿no? Digo, de lunes a viernes, me imagino, o también los sábados van a la escuela. También los sábados. Sí, ok. Oigan, y de las, ¿cómo les llaman? ¿Materias, asignaturas? Se enfoca en una malla curricular, la cual le integran 47 cursos. Okay. En inglés solo lo tenemos hasta sexto semestre. ¿Hasta sexto? En el plan 2018. En el plan 2018. Ok. Y de estos cursos o asignaturas en las demás escuelas de donde venimos el día de hoy, ¿cuáles son algunas que les parece como muy, muy atractivas? ¿Y por qué? ¿Y algunas otras que no lo son tanto para ustedes? Bueno, a mí las que se me hacen así, lo que me formó y que hasta la fecha no quiero salir de esa formación y seguirme especializando, es el trabajo de campo. La historia no se hace solamente con el documento, sino ahí en historia oral, con la doctora Georgina, que fue mi docente. Ella nos hizo pensar en la historia anónima, en el sentido comunitario, pero también en el sentido de que esa comunidad tiene una historia. Hay que ir con ellos, hay que ir a hacer esa historia anónima, de los sin nombre, así en la formación de esa asignatura, de esa unidad de aprendizaje.
y con eso me quedo. Y entonces ahora cada vez, ya lo era, pero ahora con esa asignatura, ahora cada vez que salgo a la calle, cada vez que voy a algún lugar, voy siendo consciente de que hay una historia como tal. Entonces esa empezó a ser consciente históricamente. Historia de América Latina, porque no solamente no somos México, sino que somos parte de toda una zona continental que se va apoyando culturalmente, lingüísticamente, históricamente. ¿Qué más? Historia de Asia, historia de África, que metodológicamente y en la teoría nos ayudan a formarnos a partir de la decolonialidad de lo que es el eurocentrismo. Y es que ahora es muy necesario, y precisamente ahora la nueva escuela mexicana nos va enfocada a eso, ¿no? Y a ver nuestros rasgos identitarios y a no separarnos totalmente, pero a saber quiénes somos. Esas unidades de aprendizaje fueron las que a mí me gustaron mucho. Y además, pues lo que nos ayudan a redactar, a citar, a hacer un artículo académico, a aportar a la academia nuestro conocimiento, que es elaboración de textos, cómo hacer un ensayo, cómo los formatos de citación y esa situación. Okay. Y sí, sería con esas que quedo. Y las de docencia, claro. Las que más te gustan. Sí, también. Okay. Sí. Gracias, William. ¿A ustedes? Bueno, yo creo que por nuestra parte, o al menos hablo de nosotros, son las que van enfocadas en lo que es la práctica ya dentro del aula, ¿no? Porque nos brindan pues las bases y nos sientan para lo que nosotros vamos a trabajar en un futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta práctica docente dentro del salón de clase? Y no es que no consideremos que sean menos útiles otros cursos. Todos los cursos nos aportan conocimientos, habilidades en cada campo, se puede decir. Pero como comentábamos, o sea, ya ahorita ya el plan 2017-2018 ya se pasó la página, por así decirlo. Y ahorita ya lo que está entrando en vigor pues es el plan 2022. Entonces nosotros lo que pedíamos o lo que decíamos es que pues ya nos vayan enfocando a esa parte del 2022, porque finalmente nosotros vamos a salir con ese plan. Y pues es esa parte. Bueno, yo concuerdo muchísimo contigo, porque realmente creo que todos los cursos son importantes, pero el detalle es a veces cómo nuestros docentes los abordan con nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, como que lo dejan muy al aire, pero no nos enseñan cómo aplicarlo dentro de nuestro salón de clases. Y la verdad, a mí, todos los que son los cursos que integran el trayecto de bases teórico-metodológicas para la enseñanza me gustaron muchísimo. Y pues porque me ayudaron a hacer gestión educativa, no solamente dentro de mi institución de la normal, sino también pues en mi escuela de prácticas. Coincido con las compañeras, considero que la parte más atractiva de toda mi licenciatura, no solamente, bueno, ahorita yo lo hablo porque ya estoy por egresar, la parte más atractiva de toda mi licenciatura ha sido la parte de la práctica profesional, y no solamente porque me permite un acercamiento, digo, y es solo un acercamiento a la realidad educativa. Lo que vivimos con los docentes titulares y lo que se vive con los alumnos es algo completamente diferente a lo que uno se imagina cuando está realizando su primera planeación en la escuela normal. Uno está en la parte idealizada, está como cuando vamos a empezar posiblemente una relación afectiva, una amistad, lo que sea, con cualquier otra persona. Uno se dedica a idealizar y a guiarse por los imaginarios, ¿no?, que ya tenemos en nuestro sistema de creencias. Es que va a ser súper bonito el grupo, estamos haciendo nuestra planeación. En nuestro imaginario tenemos un grupo homogéneo, un grupo donde todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, eso no es así. Darnos cuenta que la realidad es otra, es algo que aporta a la práctica profesional. Y no solamente eso, sino que nosotros cuando empezamos la licenciatura, empezamos con el plan 2011, el plan 2017, y como dice un autor, ¿no?, cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y eso a mí me encanta. Me encanta porque es lo que nos invita la nueva escuela mexicana. Y también observar la resistencia por parte de algunos de los docentes titulares a atender la nueva escuela mexicana, porque cada quien tiene una interpretación diferente. Entonces, cada quien dice, ok, para mí la nueva escuela mexicana no es nueva. Y digo, yo lo argumento por lo que he escuchado en sesiones del Consejo Técnico Escolar. Para mí la nueva escuela mexicana no es nueva. Es que esto ya se había visto en el plan del 93, que ya habíamos trabajado por proyectos. Mencionan algunos docentes con experiencia, ¿no? Y algunos otros dicen, no, es que sí tiene algo de nuevo. Si nos dedicáramos a leer y aplicarlo como debe de ser, posiblemente le podemos sacar mucho jugo a esto.
Entonces, esa es la parte interesante que nos brindan las prácticas profesionales. Y sobre todo que ahorita el doctor Víctor, que está dirigiendo mi trabajo, bueno, mi documento de titulación, me dijo, es que Getsemaní, los verdaderos protagonistas, los que debemos de acercarnos a esa transformación, somos los docentes. Sí, si nosotros no aceptamos ese papel de transformación, no va a haber un cambio. Y en eso estoy completamente de acuerdo. En cuanto a los demás cursos, considero que tienen mucha importancia, en este caso para mi examen de admisión a educación básica, pues bases legales, gestión educativa y, pues bueno, herramientas para la investigación educativa. Considero que son pilares fundamentales, o bueno, cursos a los que uno les debe dar la importancia y la seriedad para poder responder frente a la realidad que nos espera en las escuelas. Sí. Porque, insisto, los demás cursos son fantásticos y tienen mucha utilidad, sí. Pero la parte, el eje vertebrador de todo esto es centrarnos en la realidad. Y no solo llevarlo a la práctica, de decir, ah, pues nosotros queremos que nuestros alumnos tengan un aprendizaje situado. Hablamos de la enseñanza situada. Pero entonces nosotros también tenemos que hacerlo. En las escuelas normales también se tiene que hacer. Entonces, hablar de estar en la enseñanza situada, en el aprendizaje situado, implica que tanto nosotros como lo que vamos a transmitir a nuestros alumnos sea situado y sobre todo enfocado a la realidad. Bien. Y creo que eso es parte de la nueva escuela mexicana, estar centrado en la realidad. Ok. Como bien decía Juliano, situar la enseñanza. Chicos y chicas, ¿cuáles son las opciones de titulación en sus escuelas? Bueno, tenemos tesis, tesina, artículo científico, publicar una revista indexada, ensayo, que se asemeja a la tesina, a la tesis, memoria profesional, y sí, como es el enfoque hacia la investigación, o sea, primero historiador, sí, docente, pero primero recuerda, eres historiador, investigas la historia, escribes la historia, escribes esa narración. Entonces, las opciones de titulación van enfocadas en esas cuestiones. Y no estoy muy seguro, la universidad ahorita tiene la cuestión de diplomados para que así se puedan titular aquellos que ya egresaron de mucho tiempo y no se han podido titular, ya sea por X y Y razón. Entonces, esa también ya está presente, la cuestión de los diplomados. Gracias. Sí. Bueno, en nuestro caso tenemos tres formas. Una es el portafolio de evidencias, que es una recapitulación de todas las actividades que son relevantes para confirmar que hemos alcanzado nuestras competencias genéricas, profesionales y disciplinares. El otro es el informe de prácticas profesionales, examen profesional, que en este caso, junto con la tesis, pues va acompañada con un asesor. Y, bueno, en general sería eso. Okay. Nosotros, al pertenecer a escuelas normales también, contamos con el portafolio de evidencias, informe de prácticas profesionales y también la tesis de investigación. Y pues esto se rige bajo las orientaciones para documentos de titulación 2018 también. Ok, genial. ¿En qué consiste el perfil de egreso de las carreras que estudian? Bueno, en historia, como lo mencioné, son tres, ¿no? Docencia, difusión e investigación. Docencia podemos, ahora lo mencionaba hace rato fuera de cámara, que podemos entrar al nivel medio superior a dar clases, propiamente en una preparatoria universitaria, o en un COBAEM, o en un CONALEP, pero que sea a nivel medio superior. Ya el nuevo plan, que se acaba de reestructurar el nuevo plan, las docentes nos mencionaban que ya se va a empezar a formar para entrar en educación básica, como universitarios. Y es como cuando te vas ya egresas de la escuela y acondicionan súper bien la cancha de básquetbol, ¿no? La de fútbol, o ponen una mega cafetería, así yo lo pensé. Entonces ya el nuevo plan va a ir enfocado en que los docentes, y un nivel medio superior y superior e investigación, pero además también educación básica, nivel primaria, nivel secundaria. Y aquí va esta relación ya más universitario con normalistas, con las escuelas normales superiores, porque lo mencionaban en la conferencia de la nueva escuela mexicana, ¿no? Debe de haber una relación tanto de los docentes formados como docentes y de los universitarios, que si ya tenemos el conocimiento, también necesitamos esta relación para empezar a proyectar una calidad educativa. Claro. La difusión, pues puede ser estaciones de radio, redes sociales, revistas, documentales, y la investigación es sí o sí, te digo, es sí o sí, para que uno como historiador
vaya haciendo currículum, vaya haciéndose su propio nombre dentro de la academia y su aportación a la sociedad. Así, okay, así lo pienso yo también. Genial, gracias. ¿Qué piensan ustedes de que la universidad está, bueno, va a preparar a los universitarios para irse directamente a la educación básica? Bueno, yo creo que ante todo, la vocación es algo muy importante. Yo en una de mis escuelas de prácticas me encontré con un profesor de geografía, su mamá era profesora de primaria, y pues ella lo fue encaminando a la docencia, ¿no? Pero la verdad es que él daba unas clases de matemáticas excepcionales, él venía de una escuela rural, y él me comentaba cómo hizo crecer a esa escuela, ¿no? Entonces, a veces más que cuestión de dónde estamos egresando, es la vocación y la entrega que tenemos para dar pues nuestras clases. Sí. Y así también me encontraba compañeros docentes e incluso profesores en las escuelas que simplemente no tienen la vocación, nunca han tenido la formación docente. Normalista, ¿no? Sí. Pero no hay vocación. Exactamente. Por responsabilidad, compromiso, disciplina. Sí, sí, okay. Yo considero desde esa parte que a veces sí se tiene un estigma bastante grande el título de normalista, ya que al ser normalista creen que tú realmente pues dominas todo, sabes todo, tienes toda la preparación, pero cuando ya vas a la realidad, ves que muchas personas solo se sustentan de ese título, realmente no están preparados como deberían para estar frente a un grupo. A mí me ha tocado verlo y es el estigma que se tiene. O sea, siento que la educación en ese aspecto, desde el punto de vista normalista, ha caído un poco desde hace bastante tiempo. Y he visto a muchos más universitarios egresados, ya sea de particulares o de algún otro aspecto, que están mucho mejor preparados. E incluso se ha visto eso en la aplicación de plazas. Las normales son las que están quedando por detrás en este aspecto. Y no digo que sea malo, o sea, debe ser algo bueno que todos se enfoquen en la educación desde distintos puntos de vista, porque no a todos se nos prepara de la misma forma. Cada uno le puede dar un enfoque muy diferente. Mientras tenga las competencias, mientras tenga las pedagogías necesarias para poder impartir una educación de calidad y que sea formadora para la vida, está excelente de donde vengas. Eso no es un impedimento para decirte o eres menos o eres más dentro de un salón de clases. O sea, la didáctica, ¿no? Es algo que los normalistas, disculpen, siempre estamos pensando que nosotros tenemos la didáctica, pero también se puede aprender, aunque no vayas a una normal, se puede aprender desde otros medios, ¿no? Por supuesto. Porque eso sí es bien importante lo que dices. Sin didáctica, por mucho que tengas aquí, si tus niños y tus niñas no pueden entenderlo o hacerlo de la misma forma, la didáctica es lo que hace y lo que permite. Y eso que nos dice, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué están haciendo nuestros maestros? Porque nosotros también tenemos maestros que ingresaron de escuelas normales. Y entonces vemos también, no solamente se ve con nosotros hacia los niños que venimos de escuelas normales, sino también de nuestros maestros a nosotros, porque nosotros también somos, pues de alguna manera, estudiantes. Entonces, ¿qué recibimos de ellos? Y yo insisto, coincido con el compañero al decir que no importa de dónde vengamos, siempre y cuando se genere ese impacto. El impacto en el alumno es lo más importante. ¿Qué hacemos en nuestras clases? ¿Qué hacemos o qué dejamos de hacer los normalistas para que no tenga ese impacto? Porque la formación está, los contenidos están, las competencias que tenemos que desarrollar, el perfil de egreso que tenemos que alcanzar, están. Pero ¿qué estoy haciendo yo normalista o qué estoy dejando de hacer para no adquirir eso, esas habilidades, actitudes, valores que yo debo tener para generar impacto en las clases, en mi aula? Hablando de pedagogía, de didáctica, ya más concretamente en este fenómeno educativo, ¿qué entienden ustedes por metodología? ¿Qué es una metodología de enseñanza? ¿Sí? Pues van a ser todas esas herramientas, todas esas técnicas que hace que propicie el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Estamos encontrándonos en la nueva escuela mexicana con algunas metodologías que nos está marcando pues este nuevo plan de estudios, ¿no? Entre ellas pues está el aprendizaje basado en proyectos, que es algo muy muy sonado. También está muy vinculado con el enfoque STEAM, el enfoque STSA. Entonces, pues la verdad es que hay veces que nos encontramos en nuestra escuela de prácticas, también nos encontramos con docentes, sobre todo los de la vieja guardia, que no utilizan ninguna metodología y nada más llegan y reparten hojas o copias para los alumnos y ahí se quedan. La vieja guardia. Sí. Profesores ya pues un poco mayores, ¿no? Ya grandes. Ok. ¿Y que no usan? Sí, no usan ninguna metodología claramente, ¿no? Ok. Sí. Entonces, gracias.
¿Qué es una metodología para ustedes? Como bien Marlene sí. nos comenta, Claudia. Bueno, una metodología para mí sería lo que nos ayuda a llegar a un objetivo, todos esos pasos a seguir para lograr un aprendizaje. Okay. En este caso, como se mencionó la compañera, en la nueva escuela mexicana se ocupa el STEAM, el aprendizaje basado en proyectos, proyectos comunitarios, todos aquellos que nos van a ayudar a generar un aprendizaje significativo en los niños. Uh-huh. Okay. Entonces, podemos entender que hay metodologías como generales que puedes aplicar en cualquier disciplina, pero ¿ustedes creen que cada una de las disciplinas tiene o debería aplicar metodologías pertinentes de esa disciplina? Porque una disciplina tiene un enfoque, ajá, ¿no? Sí, como sí. tal, tiene propósitos específicos. Entonces, ¿debería haber metodologías exprofeso para cada disciplina? ¿O qué opinan ustedes de eso? Bueno, en esa parte, sí, en el plan 2022 hay un documento en el que por campo formativo se está dividida las disciplinas, son cuatro metodologías. Pero ya nosotros en lo normal, en el curso de práctica, nos dimos cuenta que no es como que, por ejemplo, el lenguaje se esté casada con una metodología. O sea, tienes que ir más allá, ¿no? O sea, por eso haces todo el proceso de observación en las primarias, la problemática, los contenidos. Tú ya teniendo todo eso, haces el estudio y ves qué metodología responde a esa problemática, qué metodología responde a ese PDA, a esos contenidos que me está dando la docente titular, la primaria, o sea, en general. Y es esa parte que, por ejemplo, en una primaria, unas maestras nos decían, ¿no? Es que no, ya tienen la metodología, ya el lenguaje tiene tal metodología con esa. Pero nosotros ya hicimos ese estudio, nosotros ya en la normal, que pues no es como tal que te cases con una metodología, ¿no? O sea, si esta metodología, por ejemplo, STEAM, responde a esta problemática, a estos contenidos, tú puedes tener esa libertad o esa autonomía como docente para aplicar esa metodología. O sea, no es como que a fuerza tienes que ocupar STEAM con saberes y pensamiento, ¿no? Entonces, no, en esa parte sí. Sí. Sí, efectivamente, no necesariamente hay que asignar una metodología que se le llama en la nueva escuela mexicana metodologías sociocríticas, no hay que asociarlas exclusivamente a un campo formativo. Hay una ventaja y una bondad que yo detecté y es la metodología STEAM. Esta es interdisciplinaria. La ventaja es que STEAM, al ser ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, se pueden abordar varios o todos los campos formativos en un proyecto. Entonces, esa es la parte interesante que nos brindan estas metodologías sociocríticas o aprendizaje en servicio, que es algo que también se está revisando en la nueva escuela mexicana, el aprendizaje basado en proyectos, pues son una de las bondades que nos ofrece, que no necesariamente, como decían los compañeros, se tienen que asociar a un campo formativo. Otra ventaja, y yo lo estoy trabajando en mi documento de titulación, es que la metodología STEAM nos brinda la parte del empoderamiento hacia las niñas. Si nos dedicamos a profundizar en lo que es STEAM, yo lo estoy soportando en un método activo que se llama Design Thinking, que es algo que yo añadí como un plus a esta metodología. Entonces, lo cual nos indica que lo más interesante, a lo mejor nosotros antes le llamábamos correlación en la planeación, al vincular un contenido con otro y tratar de que a lo mejor, como se llamaba, español y matemáticas estuvieran vinculados, ¿no? A lo mejor si voy a hablar de textos informativos, sea un texto informativo sobre las fracciones y que todo vaya relacionado. Entonces, lo que antes conocíamos como correlación o globalización en las planeaciones, nosotros lo podemos hacer ahora con los proyectos STEAM. Claro. Entonces, es una de las bondades que nos ofrece. Y pues, bueno, no necesariamente estar, como decía la compañera, casados con una metodología. Sí, es que ahora la nueva escuela mexicana nos pide que hagamos un trabajo pues de distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, biología con inglés, biología con historia y así todos, ¿no? Entonces, si nos casamos, por ejemplo, yo uso el método científico, ¿no? Y está muy vinculado con el aprendizaje basado en proyectos. Pero ¿qué es lo que nos funciona a nosotros como escuela para poder vincular? Bueno, abordar una problemática a través de la aplicación de alguna metodología, que es lo que a nosotros nos ayuda a todos en conjunto, no nada más a mí como disciplina biológica. Claro, totalmente. Y ahorita compartías Getsemaní, ustedes están
estudiando para ser docentes en unos añitos, ¿verdad? En un par de años o meses incluso, pero ahorita todavía son estudiantes y tienen maestros y maestras. Los maestros y las maestras que ahorita les imparten clases o que les han impartido sesiones en el pasado, ¿cuáles son las metodologías o creen que ellos estén conscientes de esta importancia de la metodología? ¿Cuáles son algunas metodologías que ellos usan con ustedes en los grupos? ¿Y qué opinan ustedes de eso? Bueno, sí, mis docentes sí son conscientes en su mayoría de que hay una metodología en cuestión del diálogo. Como es historia, tenemos que, pues sí, tenemos que dialogar, debatir, dar ideas, dar datos. Pero, por ejemplo, ahora en la historia de Asia y África, va relacionado esta relación de entre disciplinas porque vimos evolución antropológica. O sea, vimos la antropología y la historia. Después vimos algo de biología. O sea, sí son conscientes de que debe haber esta interdisciplinariedad y a la vez un diálogo en torno a la situación. Okay. Pero tanto así como vimos las teorías psicopedagógicas en docencia y se democratiza ya el conocimiento dentro de un aula y en historia. Lo que hacemos es debatir, dialogar, dar ideas, qué pensamos, hacia dónde puede ir esa historia, si es verdad esa hipótesis, qué variables encontramos. Y esa situación, sí, puedo decir que mis docentes son conscientes de eso. Ok, gracias, Julián. En mi caso, como soy de biología, hay muchísimos contenidos, muchos conceptos, y algo que muchos de mis docentes han ocupado es una metodología que es el aula invertida, donde ellos nos destinan un trabajo, un tema de investigación, lo investigamos, llegamos al punto de dialogarlo en clase, y pues prácticamente nosotros como alumnos dirigimos la clase, ya no tanto ellos como docentes. Ok, para que sea una aula invertida o para que una metodología se lleve a cabo, debe seguir, esa Claudia, que una metodología para ti es una serie de pasos que te llevan a un fin, ¿no? Al cumplimiento de un propósito u objetivo. Entonces, para que una metodología se lleve a cabo, ¿debe seguir todos los pasos o puedes saltarte unos? ¿O una persona debe conocer bien estos pasos y decidir si me salto uno? ¿O nada más diciendo, hoy les traigo materiales a mis equipos, vamos a hacer aula invertida, así que lean y expongan? ¿Eso es una aula invertida? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí. Ok, ¿qué opinan? Pues bueno, yo considero que en la mayoría de los casos, como mencionaba la compañera y el compañero también, no en todos los casos los docentes son conscientes de que están aplicando o no una metodología. En su mayoría lo son y en otros se intenta que parezca la metodología, pero no es una metodología llegar y que nos digan, sí, este es el temario, les toca exponer y ya, adelante, ¿no? Es como su problema si exponen o no. Entonces, una parte interesante que considero dentro de la pregunta es que los docentes sean y seamos conscientes de qué metodología estamos aplicando. ¿En qué consiste? Perdón, ¿en qué consiste? Sobre todo, ¿en qué ¿cómo consiste? ¿Cómo empieza el desarrollo? ¿Cómo se cierra? Y sobre todo, el acercamiento que nos brinden a nosotros o que nosotros brindemos a los estudiantes. En este caso, nosotros tenemos que, dependiendo del maestro o maestra de prácticas que nos toque, pues nos piden que estemos muy conscientes del contenido que vamos a ir a impartir, que vamos a ir a hacer escuelas de práctica. Entonces, si estamos conscientes de lo que vamos a hacer, pues obviamente a nosotros el maestro nos dice, a ver, ¿qué metodología vas a aplicar? No, pues voy a aplicar tal metodología. Así, a ver, dímela. Entonces ya, pues uno como si fuera Rosario se las repite, ¿no? Entonces, pues ya uno está consciente. Pero la pregunta es, ¿quién les pregunta a ellos así? ¿Deberías lo hacer? Debería alguien preguntarles a ellos. Sí. O a lo mejor no preguntarles, pero sí esa parte de la conciencia. Esa parte de la conciencia, ¿qué estamos dando? Si yo solicito que mis estudiantes sean no lineales, pero que vayan construyendo conmigo, pues yo me preocupo entonces porque mis estudiantes de la escuela normal también, desde atrás, y esto se ve desde la planeación, nos dicen en las escuelas primarias, es que hay que innovar, hay que cambiar, hay que hacer para aplicarlo en la primaria. Bueno, desde esta parte también quiero retomar un punto muy importante que mencionaba mi compañera. Es como nosotros no nos damos cuenta o a veces no queremos ver cómo se nos está enseñando. Realmente hay cursos que te brindan muchas herramientas y que los maestros
como por ejemplo ahorita en el curso de práctica, la maestra se me hace muy interesante porque lleva 2 semestres con nosotros, y el primer semestre no es nada lo que es el segundo semestre, ahorita la metodología que cambió, ella innovó un instrumento en el cual solo nosotros llevamos un librito de trabajo, que es un grueso así, como un diario, y en el cual desarrollamos todas las actividades de las sesiones en solo un espacio, donde necesitamos tantas libretas, tantas lecturas, y ella realmente nos nutre y nos brinda esa parte. Ella lo que utiliza más para sus investigaciones educativas es la investigación-acción, enfocada en el autor de la torre. Ella de ahí se ha basado para construir sus conocimientos y sus formas de ponerlo en práctica con nosotros, y realmente al llevar el acompañamiento a las escuelas primarias desde esa parte, nosotros nos brinda una perspectiva de cómo se debe de manejar una metodología para poder aplicarla con los niños. Y sí, como decía mi compañera, es cierto de que a nosotros se nos pone en el ideal de que debemos de hacer paso a paso esas metodologías, como Rosario, como bien lo plantea, pero los maestros realmente lo desarrollan como deberían, y es que a veces no nos cuestionamos eso, simplemente como que acatamos las órdenes de, es este trabajo y esta calificación, ya, pero realmente tiene un sustento pedagógico, o realmente nos está sirviendo para algo nuestra formación. Quieren que innovemos nosotros en las primarias, pero ellos innovan con nosotros. Exactamente, esa es la pregunta, pero realmente ellos están creando una innovación con nosotros. ¿Cómo nos piden algo que creemos nosotros si ellos no nos los imparten? Ajá, por ejemplo, igual en las planeaciones nos piden así, no, tienes que innovar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y nos dan un formato para llenar. Ajá, y maestros que pues tú ves en la otra parte y entras a una clase de ellos y es como de, okay, sí, nos pides que hagamos esto, pero tú cómo nos brindas eso, ¿no? O sea, ¿cómo me das esa...? Ajá, es como me das esas herramientas, como yo veo en ti que puedo agarrar de ti esa parte para yo aplicarla con mis niños, ¿no? Entonces es esa parte, sí, que no es como congruente, ajá, congruente, sí, que nos pidan algo pero no se haga en normal, ¿no? Dentro del salón. Celeste, ¿tú qué opinas? Sí, eso yo también concuerdo aquí con mis compañeros normalistas, porque efectivamente, ahorita que estamos hablando de metodologías, dentro de esas metodologías pues existen enfoques, existen técnicas, en mi caso de inglés, que yo de verdad, yo me siento muy orgullosa de mis maestros, porque la verdad son muy, muy buenos mis maestros. Yo sí les estoy inmensamente agradecida con cada uno de ellos, porque tengo, mayoría pues son universitarios, ¿no? Que son egresados de la Facultad de Lenguas. Pero como hace rato lo planteábamos, ¿no? De que eso no debe de ser un impedimento, porque de verdad que tengo maestros que me han apoyado a mí en sus metodologías, que han aplicado con nosotros, y que yo cuando voy a mi escuela de prácticas, aplico esas metodologías con mis alumnos, que en este caso, pues sí, es metodología en enfoque comunicativo, en un método, pues sí, directo, con los alumnos, porque pues si bien, como lo menciono, en mi caso de inglés es importante pues, que las clases las des en inglés. En mi caso me dicen, tú tienes tu clase de inglés en inglés, porque es inglés, entonces ¿por qué darlo en español? Los alumnos sí entienden, yo me he dado cuenta, porque ahí va a haber maestros que digan, ay, pues es que me quedo así porque mis alumnos no entienden. No, o sea, entonces, ¿dónde queda, no? Tú como, en mi caso, yo como docente en formación, ¿qué quiero para mis alumnos? Entonces, nada más los voy a dejar, pues, ¿no quieren? Pues, qué cómodo. No, eso es muy, muy importante. Sí, totalmente, sí. Ok, sobre las y los estudiantes que atienden durante sus prácticas, ustedes están, las normales tienen 8 semestres, ¿verdad? Sí. De la carrera. Y en la licenciatura en historia tienen 10 semestres. ¿Ustedes también van a campo? Sí. Entonces, cuando vamos a campo, entramos a una clase, pero ya hay un maestro o una maestra en el grupo en donde estamos, ¿no? ¿Cómo se le llama a ese maestro o maestra? Pues el titular. Sí. El docente titular del grupo, ¿no? Sí. Entonces, cuando entramos a los grupos y los maestros, por así decirlo, nos prestan a su grupo, ¿no? Así decimos los normalistas o los universitarios. ¿Cuáles son algunos aspectos que atiendes? O sea, ¿qué es lo que haces cuando vas a práctica? ¿Qué haces antes de práctica? ¿Qué haces cuando llegas al salón, el titular
qué hace contigo, o sea, cuáles son las funciones tuyas y cuáles son las funciones del titular, antes y durante. Bueno, en el caso de las escuelas normales hay un trabajo previo. Nosotros nos dedicamos a diseñar, a elaborar y a que se revisen instrumentos de observación. Eso es lo principal. Tenemos que llegar a separar, en este caso yo he utilizado las 6 dimensiones de Cecilia Fierro para elaborar mis instrumentos de observación y poder detectar y la elaboración de diagnósticos. Eso ya es como con el tiempo, ¿no? En los primeros semestres solamente nos dedicamos a observar. ¿Qué vemos del salón de clases? ¿Qué vemos del docente titular? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Todo enfocado a la parte educativa. No podemos, o se nos ha hecho la recomendación de que no nos inclinemos a la parte subjetiva. Así de que, ay, como que yo observo que no me cae bien. Ay, como que es bien gritón, ay, como que el niño ya está platicando. No, no, no. Hay que profundizar en esa observación. ¿Qué observo? ¿Por qué el docente es así? ¿Cómo se dirige a los niños? Aspectos didácticos, ¿no? Exactamente. Y también en cuanto a los alumnos. ¿Cómo aprenden? ¿Qué se les facilita más? ¿Qué se les dificulta? Entonces, pues bueno, eso va encaminada a la parte de la observación. Posteriormente elaboramos un diagnóstico donde nosotros, pues, para conocer más a los alumnos y ahora sí tener ese acercamiento. Más adelante también elaboramos algunos guiones de entrevista, elaboramos el diario de práctica. En el diario de práctica, pues nosotros vamos haciendo una especie de narrativa, una descripción, donde nosotros pues decimos que observamos desde que entramos al salón y pues bueno, eso se rescata incluso en el documento para la titulación, pues podemos citar nuestro propio diario de práctica, pues ya elaboramos las planeaciones. Insisto, en algunos casos, cuando empezamos en la escuela normal, pues se nos daban formatos, ¿no? Todos deben tener el mismo formato de planeación y todos lo llenan. Entonces, ahora ya no. Se nos ha dado esa facilidad, en este caso con el maestro de prácticas que tenemos, igual desde hace un semestre, pues es que cada quien diseñe o se adecue con el docente titular, ponernos de acuerdo para elaborar esa planeación, los instrumentos de evaluación, el material individual, el material colectivo, y dependiendo pues obviamente del acercamiento que tengamos tanto con el docente titular y nuestro maestro de prácticas. Ok, gracias. Bueno, en nuestro caso tenemos también un tiempo de observación, igual enfocado en cuáles son las actitudes del docente, qué alumnos, qué estudiantes son los que están activos, qué ahora son los bloqueadores activos y bloqueadores pasivos, cómo podemos abordar el ambiente áulico, quién está sentado atrás, quién está sentado enfrente, qué es lo que hace el docente para innovar, para darles la metodología de enseñanza y aprendizaje. En prepas, ¿verdad? En prepas. Ustedes son de primaria. En teoría y métodos de la enseñanza de la historia fuimos a unas secundarias y ahí fue cuando regresé a este ambiente áulico de una secundaria, y hace mucho que yo no veía una secundaria, pero nada ha cambiado. O sea, sí, el adolescente es adolescente. Yo creo que en este siglo XXI sigue siendo adolescente, ¿no? Okay. Y entonces nos prepararon para dar clases, unas prácticas en secundaria, a pesar de que no estábamos enfocados en nivel básico, pero dimos unas prácticas. Lo interesante ahí que noté para ese momento fue que tenía la atención de las y los estudiantes, o sea que sí estaban poniendo atención, eran participativos, eran esa cuestión del diálogo, como tenemos clases en el aula de la universidad, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué preguntas constantes, bloqueadores activos? ¿Tú qué piensas? Dilo, no tengas miedo. Porque esa cuestión de la educación tradicional es también lo que nos dicen, ¿no? ¿Qué clase de docente quiere ser de la historia? Aquellos que quieren seguir repitiendo frases, resúmenes de todo esto, copia y pega, etcétera, etcétera. Y callar esas voces, esas cuestiones y minimizar, pues sí, al estudiante que quiera participar o que quiera salir. Eso también ya nos van enfocando en eso cuando lleguemos a la prepa, ¿no? A hacer nuestras prácticas. Claro. Pero, por ejemplo, el titular docente, el último semestre que fue el pasado, en la unidad de aprendizaje de habilidades y docencia, teníamos que exponer un tema de historia relacionado, a mí me tocó, movimientos sociales del siglo XX, y pues es un tema pues fuerte, ¿no? Yo no lo vi así, o sea, eran movimientos sociales, esta cuestión de las huelgas, de las manifestaciones de doctores, de ferrocarrileros, de maestros y de estudiantes y las guerrillas. Entonces, yo estaba enfocado en mi planeación y iba también enfocado en cómo hacérselo, pues, los chavos, ahora más que nunca,
las noticias, ¿no? Ayer 8 de marzo, lo que ocurrió, ¿no? Una fecha conmemorativa a nivel internacional. Entonces, yo iba por ahí a hacerlos conscientes de que los movimientos sociales no son de ayer, sino también están ahora. O sea, eso es lo que... Y van a estar. Hacer que piensen una conciencia histórica. Pero la titular del docente ya después, la doctora Georgina, nos mencionó que mis compañeras que les había tocado ese tema, la titular docente las paró en seco. Y les dijo, no, es que me estás alborotando al grupo. Y la doctora dice, ¿y ustedes qué creen que estaba por alborotar? Solamente fueron preguntas de, ¿qué opinan del feminismo? ¿Qué opinan de sus derechos universitarios? Y la doctora Georgina nos dijo, piensen en esto y váyanse con esto. Y reflexionen. ¿Todavía la educación nos hace, si nos quiere hacer críticos, o nos quiere seguir una educación tradicional? Voy a la prepa, tengo datos y todo eso. Y dice que le llamó la atención que a mí no me haya detenido la maestra, porque tenía, pues sí, presencia en el salón. Y también tengo que recalcar eso. En el salón, ese salón de clases eran muchas mujeres, más de 4 varones. Entonces, las mujeres empezaron a participar con el movimiento feminista, con el movimiento del 8 de marzo, del día 25, y empezaron a hacer un diálogo entre todo el ambiente áulico, ¿no? Y ya cuando me dijo eso la doctora Georgina, sí, me saqué de onda y todos nos quedamos de esa manera de reflexión. Y otras cuestiones institucionales de que como eres practicante y universitario, pues minimízalo, ¿no? O sea, no le des el respeto debido, no viene, no va a venir diario, no le abras la puerta, no le des el cañón, el proyector como debe de ser, o mándalo al segundo piso, o cámbialo de salón a la mera hora, o no le dejes el grupo porque no nos acordamos que era ahora. Esas cuestiones, pues sí son algo pesadas para mis compañeros, si no se dice, ¿por qué lo hacen, no? Claro. Si okay. También tenemos pasión de eso. Sí, totalmente. Gracias, Julián. ¿Ustedes, chicos y chicas? Pues, bueno, existe esa preparación previa, como lo decía el compañero, y considero que, bueno, quiero retomar el punto donde menciona la parte en la que, por estar de práctica, en ocasiones se nos puede minimizar. Ah, es que solo es el practicante. Ah, es que no saben porque no tienen experiencia. Yo entiendo, la experiencia lógicamente nos la va a dar ese trabajo. Entonces, si no nos permiten ese acercamiento con el grupo o incluso con nuestros propios docentes en la escuela normal, si no se nos permite y se nos sesga esa parte para desenvolvernos, pues bueno, también vamos a tener ciertas dificultades, ¿no? Y claro que se puede hacer mucho porque, bueno, voy a compartir brevemente una experiencia. Estábamos en un consejo técnico, decía la supervisora, el subdirector y la directora, es que participen, maestros, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y entonces, a lo mejor la rutina, ¿no? Ya de tantos años de estar sentados ahí, pues bueno, se quedan así como que, ah, pues sí, ya, que hablen los que tengan que hablar, ¿no? Entonces hice un comentario respecto a un resultado que obtuve en una de mis intervenciones con la aplicación de un proyecto, ¿no? Entonces ya nos dicen, no, pues es que, ¿cómo? O sea, de repente, a partir de esa participación que tuve, un maestro dijo así como que, ay, ¿a poco? Eso no es cierto, me parece muy utópico porque solo es la practicante, ¿cómo va a aplicar tanto en ese tiempo? Entonces eso generó que otro maestro empezara a hablar, otra maestra empezara también a argumentar que en su grupo sí se podía. Entonces se generó una especie de debate que al final terminó en que pues cada grupo es diferente y que cada uno de nosotros pues habla por cómo le va en su grupo y que todos los grupos son completamente diferentes. Porque si hasta con un mismo maestro, compañero, yo puedo tener diferentes puntos de vista, cuanto más en un grupo. Sí. Entonces, pues bueno, esos son los diferentes puntos de vista que podemos obtener. Igual con nuestros maestros en la escuela normal. Podemos tener la visión de que, wow, es un super maestro, o ay, ese maestro no. Pero pues también depende de la subjetividad con la que nosotros lo observamos. Entonces, pues yo insisto, esta parte es muy importante, tener así como que esa parte de observar de una manera objetiva y percibir y estar presente de una manera objetiva. Sí, totalmente. De hecho, también un comentario respecto a esto, de que somos muchos, sí, compañeros, y también son muchos estudiantes, diferentes contextos en una sola realidad, o sea, en el ambiente áulico.
y también la doctora Badía así nos ha formado. Hagan un estudio previo en qué localidad se encuentra la escuela, qué servicios tiene, tiene agua, tiene luz, qué niveles de delincuencia hay, qué actividades económicas hay, primarias, terciarias, en qué, qué le van a enseñar en una escuela, por ejemplo, que esté cerca del Lerma, de la zona industrial. Entonces, vayamos pensando que hay estudiantes que van a hacer un bachillerato tecnológico. Y aquí viene otra vez esta relación, historia con matemáticas, historia con física, historia con química. Con lo que sea. Exacto, con lo que sea. Y agrego una formación personal, las zonas de barrio que mencioné en ese día en la conferencia. Si uno llega a un contexto barrial con precariedades, violencia y eso, y entonces llegan a una escuela, hay que hacer que la escuela sea este centro de liberación a ese dominio de los estudiantes, porque hay que ser conscientes de eso. Eso también nos están marcando, bueno, nos formaron, la doctora Badía nos ha formado en eso, y también las inteligencias múltiples. No todos los estudiantes van a aprender de la misma manera. Hay uno que va a ser más auditivo, otro más kinestésico, otro más visual, otro más participativo, otro más introvertido, pero cada uno tiene ciertas habilidades y entonces vamos a abordarlos de acuerdo a ellos. Es decir, seamos conscientes de que esos estudiantes son personas, tienen una individualidad y a la vez hay un colectivo. Es bonito esa parte. Y es que ser maestro tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, en un grupo tan heterogéneo, ¿cómo atiendes a cada individualidad? Sí, sí, es precisamente esa parte en la que nos mencionaban, el trabajo previo de nosotros como docentes, bueno, practicantes. Y nosotros, por ejemplo, ahorita, retomando lo que estaba comentando el compañero, de que nos tenemos que basar mucho en el salón, en el grupo, su contexto, es eso lo que ahorita el nuevo plan 2022 es lo que está buscando. Nosotros ahorita estamos abordando lo que son el diseño creativo. Es la parte donde se enfocan los tres planos curriculares, y lo que precisamente lo que está mencionando el compañero es la lectura de la realidad, ¿no? La lectura de la realidad, su realidad del niño, su entorno, esta escuela, dónde está, su comunidad, cómo está formada, cada niño de dónde viene, viven aquí, el docente cómo es esa parte, ¿no? De nuestro trabajo previo antes de ir a las escuelas de práctica. Por eso se hace previamente una observación de la cual surge tu diagnóstico. Una lectura de la realidad. ¿Sí? Ah, bueno, sí, retomando, la lectura de la realidad es muy importante, porque incluso a veces a los maestros titulares del grupo se les olvida que tienen una gran variedad de alumnos, hacen las actividades, todos realizan esta hoja o esto, pero hay algún alumno que le gustaría, no sé, escuchar un audio. Alguno le gustaría ver un video informativo sobre ello, y eso es como nosotros, desde nuestra formación, debemos identificar cada punto para después poder aplicarlo en la planeación. Y sí, es que a nosotros se nos divide en dos partes, la jornada de observación y la de práctica. En la de observación se recoge toda la información, la lectura de la realidad. Sobre ello hacemos un diagnóstico íntegro en el cual planteamos, mi grupo tiene 12 niñas, 12 niños, tiene estas características, tiene estos gustos, tal, y sobre eso diseñas tus actividades, todo tu plan didáctico se enfoca en los niños, ya no en lo que tú quieres enseñar, ni en cómo los desarrollar. El niño es el principal promotor de su educación, es lo que se busca, que él tenga esa autonomía de, ¿sabes qué? Me estás enseñando esto, pero yo quiero hacértelo con un cartel, yo quiero explicártelo por medio de un relato oral. Esa es la parte que debemos de empoderarnos, en esa autonomía de ya no, yo maestro te doy esta información y a ver cómo la ocupas tú. No, ahora se trata de, tu niño procesas la información, yo soy tu acompañante, un exponente crítico dentro de tu comunidad, como un ciudadano que realmente pueda lograr un cambio social y que puedas transformar tu realidad. No son. ¿Cómo empezar, perdón, de que nosotros ya diseñamos esa serie de actividades con base al diagnóstico, todavía pueden cambiar? Porque los niños están en constante cambio. Yo no digo solo los niños, creo que todos nos encontramos en constante cambio. Entonces también su comunidad. Y yo insisto, en mi caso con los proyectos STEAM, es una bondad que también he observado, que pues yo aplico las actividades, les doy esa libertad de que ellos sean los creadores de sus exposiciones. No es llegar y decirles precisamente a lo que retomábamos hace rato, ¿no? Llegar y decirles, pues ustedes expongan. No. Ustedes deben detectar, ellos deben detectar su problema. Si vamos a hacer investigación, o yo estoy haciendo investigación con ellos, ellos también deben hacer investigación.
no solamente hacerlo yo. Design Thinking, que es un método activo que yo seleccioné para trabajarlo de la mano con Steam, nos dice que hay que empatizar. Y creo que eso es algo muy importante. Empatizar con nuestros estudiantes y empatizar con la parte de la comunidad donde ellos están desarrollando. Porque no son un sujeto aislado. Y es lo que nos dice la Nueva Escuela Mexicana. No son un sujeto aislado. El alumno es una persona que vive en comunidad. Y todos en comunidades distintas. Y lo que yo le puedo venir a decir a un estudiante me va a decir, no maestra, yo celebro esto, yo hago esto. Entonces, se prestó también el Día de Muertos. Eso me permitió generar un proyecto interesante porque decían, no, es que todo el tiempo van a estar hablando del Día de Muertos. Por supuesto que no. El Día de Muertos nos permite ver, y pongo ese ejemplo porque fue lo que a mí me funcionó, ¿no? Hablar de la ofrenda nos invita a hablar de la historia, nos invita a hablar de dónde vienen las flores, dónde la compran, en qué espacio geográfico se desarrolla, cuánto cuesta el kilo de naranja en tu comunidad. ¿En tu comunidad se pone ofrenda o no se hace? ¿O cómo lo haces en tu familia? ¿Lo celebras, no lo celebras? ¿Es una fecha que pasa desapercibido? Entonces esa es una de las bondades que yo insisto, que nos ofrecen estas metodologías sociocríticas que están inmersas en la Nueva Escuela Mexicana. Sí, y agregando a ese último, no solamente ya local, sino saber que es una herencia que viene de otro continente y que de ese continente vienen más relaciones hacia África, España, la misma Europa, y que llega aquí a México. Era lo que se mencionaba con el doctor Loreto ese día, ¿no? Que no es antisistema, no es como que, ay, no, el día de la globalización, no, es ser conscientes de que sí estamos en un mundo y ese mundo tiene una historia y estamos dentro de esa historia. Sí, es una pequeña parte de un gran todo, ¿no? Todos pertenecemos. Claro. Oigan, Celeste, Marlene, Claudia, ustedes están muy calladitas. Vamos a hacerles un examen, ¿sí? ¿Qué tienen ustedes por la Nueva Escuela Mexicana? Categorías básicas, términos. La Nueva Escuela Mexicana en palabras simples, ¿cómo la entienden ustedes? ¿Qué recuerdan? Bueno, que la nueva Escuela Mexicana debe de ser humanista con los niños, buscar ese equilibrio entre cómo hacerlos, cómo guiarlos en su aprendizaje, pero sin perder esa parte de esa humanidad o esa forma de empatizar con ellos mismos. La base, ¿no? Sí. Claro, totalmente. Gracias. Bueno, ahorita la Nueva Escuela Mexicana ya no pone tanto al estudiante como al centro de atención, sino al contexto en donde se está desarrollando. Entonces, sí, precisamente como lo comentaban los compañeros, el alumno ya no es una persona aislada del contexto, ¿no? Y ya no va a aprender tanto en un salón de clases, sino el contexto en el que está viviendo. Y a veces nosotros les enseñamos muchas cosas a nuestros alumnos, pero pues a veces ellos no lo encuentran en la utilidad simplemente porque no la pueden aplicar en su contexto. Y podemos, no sé, en mi casa enseñar en la célula, pero pues él ni siquiera va a poner atención en eso porque en casa ni siquiera tiene para comer. Entonces es una realidad social en la que pues nuestros alumnos se ven enfrentados y que uno como que dice, bueno, pues ya no tiene mucho sentido que yo te enseñe eso si no te enseño a afrontar la vida, ¿no? Entonces son muchas cuestiones. En mi caso, pues, yo lo veo como la propuesta, ¿no?, que se hace para la mejora educativa, pero también en este ámbito yo lo veo en que a los alumnos pues se les debe de dar esa oportunidad de que no solamente se aprenda o se tenga ese proceso de aprendizaje en ese ámbito educativo, nada más, no, sino también en el ámbito social, en el ámbito emocional, también, que es algo muy importante dentro de, en este caso, niños, jóvenes, adolescentes con el que nosotros estamos trabajando, y pues ayudarles en este caso a que se enfrenten a los problemas reales, como lo estamos manejando, ¿no?, en contexto de cada uno de ellos. Sí, esa es la parte humanista de ver a nuestro alumno de una forma integral, ¿no? Que siente, que tiene emociones, que está atravesando por problemas, no solamente de la adolescencia, sino que ya viene cargando desde que es niño, ¿no? Y a veces los docentes nos aislamos, o sea, decimos no somos psicólogos para tratarlos emocionalmente y nos justificamos en ello, ¿no? Cuando realmente existen algunas estrategias
para pues aportar sus emociones, ¿no? No de forma profesional, porque nosotros no somos profesionales, digamos, de diagnósticos de TDA, ni de depresión, ni de ansiedad, sí educar sus emociones. Ahí es donde entonces surgen, ¿qué? Pues las barreras, en este caso, pues pedagógicas. Sí. Porque a veces nada más nos enfocamos de, no, es que el alumno esto, es que el alumno, no, pero entonces también, ¿dónde estamos nosotros? Como ella, sí. Mi compañera lo mencionaba, ¿cómo se puede decir? No sé si diagnosticar realmente al alumno, pero, pues sí, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Yo en mi caso, ¿cómo le voy a hacer con, no sé, una alumna que necesite baile, que no escucha? ¿Cómo voy a hacer yo para que en este caso, pues ella se pueda comunicar, pueda aprender inglés? Sí. Y es esa parte inclusiva, ¿no? Que la nueva escuela mexicana también nos exige. Y no es tanto que nuestros alumnos tengan barreras de aprendizaje, sino que nosotros somos quienes se las ponen, ¿no? En un mundo de sordos, y nosotros escuchamos, nosotros vamos a ser los discapacitados. Entonces, pues es esa parte de ser inclusivos y no aislar a nuestros alumnos con alguna discapacidad. Y no solamente cuestiones físicas, sino también que tengan alguna barrera económica, ¿no? Una barrera emocional. Hay muchísimas barreras que existen, o sea, que nosotros, incluso nosotros no podemos exentarnos de alguna barrera. De alguna de ellas. Claro. O también, yo quiero preguntarle, ya que tengo aquí a 7 expertos en la mesa, fíjense que yo soy maestro de inglés en una secundaria pública. Y bueno, empezando porque tengo alrededor de 50 alumnos, más el ratito tú decías, haces tu diagnóstico, tienes 12 niños y 12 niñas. No, pues en mi caso son 50, ¿no? Niños en un salón de este tamaño, o sea, muy apretados, ¿no? Bueno, retomando todas las categorías, los conceptos, la terminología, la filosofía, los enfoques de la nueva escuela mexicana y tratando de hacer reflexionar a mis estudiantes, me cuesta mucho trabajo, honestamente. Yo doy inglés, ¿no? Entonces, para entrar a desarrollar competencias lingüísticas para el uso de la lengua inglesa por parte de mis estudiantes, pues necesito entrar con varias rutinas que con otros enfoques yo sé hacer, yo sé enseñar a gente a hablar inglés, pero con la nueva escuela mexicana me cuesta, a mí, maestro, en el 2024, me cuesta mucho trabajo, porque el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico requiere ciertos pasos, requiere hacer equipos, requiere darles preguntas detonadoras y que entre ellos, ¿no?, las platiquen, requiere desarrollar liderazgo, no en uno que lidere a todos, sino que todos sean líderes allá adentro. Requiere estas habilidades que a mí me cuesta mucho empatar la filosofía de la nueva escuela mexicana con la disciplina que yo voy en las clases, ¿sabes? ¿Qué podrían recomendarnos a maestros ya, pues ya de más avanzada edad, ¿verdad?, como yo, como para todo esto que platican tan bonito lo podamos llevar a la realidad? ¿Cómo desarrollas lo que tu disciplina pide? Sí. Por ejemplo, estamos hablando de que hay muchas realidades, ¿no? O sea, muchos contextos, pero ¿cuál es la realidad en torno al lenguaje del inglés que en México se ve? La situación de la migración. O sea, no sé si todos aquí tengamos 1, 2 o 3 familiares en Estados Unidos que hayan ido de manera legal o ilegal. Entonces, puede ser así, ¿no? A partir de... ¿Tú tienes familiares en Estados Unidos? ¿Has hablado con ellos? ¿En qué idioma hablas? ¿Te comunicas con ellos en inglés? ¿Has intentado comunicarte con ellos en inglés? ¿Qué opinas de la migración? Entonces, aquí viene ya la interdisciplinariedad del inglés con la historia. Y bueno, no es algo propiamente educación básica, pero la sociología, la antropología, la biología, la geografía, ¿no? México, Estados Unidos. ¿Sabes qué lenguaje se habla en Estados Unidos? ¿Sabes qué lenguaje se habla en Europa? ¿Por qué es diferente? Sí. ¿Tienes algún familiar que haya ido a Europa? ¿Tienes algún familiar que vive en Estados Unidos? No sé. Por ejemplo, en Michoacán, cuando iba de niño, ahí venían de visita en un día de Navidad. Venían las visitas de los migrantes que vivían en California o en cualquier estado, ¿no?, de Estados Unidos. Y luego estábamos ahí en el pueblo de Panindícuaro y se escuchaban chavos y chavas de mi edad en ese tiempo, que 12 años, 11 años, hablar inglés. Y yo me sorprendía porque estaban en el pueblo de Panindícuaro hablando inglés. Y entonces pues yo dije, sí, ellos hablan inglés.
y en Michoacán yo también puedo hablar inglés, ¿no? En mi casa y eso. Y entonces empecé a gustarme la música en inglés y todo esto, ¿no? Okay. Pero desde un enfoque de la migración, llegar bien a visitar a su familia, traer las camionetas, o sea, hay toda una cuestión sociológica e histórica que va en torno a ese idioma. Entonces, puede ser por ahí. Sí, gracias. Yo, sí, por favor. Yo creo que como docentes debemos de esa parte, ¿no? Que empezamos a conocer a mi alumno. O sea, como yo conociendo sus intereses, sus gustos, lo que a él le apasiona, como yo lo volteo, lo meto en esa parte de que quiero enseñar inglés, ¿no? O sea, por ejemplo, menciona las canciones en inglés. Pues si a mis alumnos les encanta escuchar música, pues yo tengo que buscar esa estrategia o esa herramienta que me permita que ellos tengan ese acercamiento con el inglés, ¿no? Ok. Mediante sus intereses y sus gustos. Yo siento que es conociendo algo. Sí. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Yo siento que desde esa parte también sería, bueno, a mí me pasó mucho en mi formación secundaria. Es como de, pues estamos enseñando inglés. ¿Pero para qué? O sea, es como hacerles esa reflexión a los niños de, o sea, estas son las bondades de que tú aprendas inglés, tal vez como medio de el aprendizaje de más culturas, como medio de poder viajar a otras partes, como medio de comunicación. Es que no hay que solo enfocarlo, ya vas a tener una segunda lengua y a lo mejor te va a servir para el trabajo. No, te puede servir para muchas otras cosas que pueden ser de forma recreativa. O sea, no solo enfocarlo como que en aspectos tan formales, porque a veces a los niños esa parte les agobia, porque en secundaria todavía son bueno, son adolescentes ya en esa parte, uh-huh. Y no se pueden llegar a tomar las cosas, o pensar a futuro los puede agobiar en cierta parte. Hay que planteárselos desde un enfoque más, más a la recreación, a virtudes que ellos pueden desarrollar, a incluso no solo enfocarlos en un idioma, sino, ¿sabes qué? De esto puedes partir a más, incluso tú puedes enseñar, o sea, brindarles ese aspecto como desde la parte educativa también, ¿sabes qué? Tú un día podrías estar aquí, ¿y cómo lo harías? ¿Cómo podrías tú enseñar a los demás? O sea, claro. No solo ese aspecto. Ok, gracias. Sí. Bueno, ¿cómo llevar a la práctica todo esto tan bello que decimos, ¿no? Que suena fantástico, suena fantástico. Yo diría que lo principal es que como docentes nos apropiemos de toda esta parte bella que mencionamos. Hay que apropiarnos de la realidad de los alumnos, apropiarnos de nuestra realidad y sobre todo empoderar a los alumnos para que ellos tengan ese interés y esa seguridad de que lo que están aprendiendo les va a ser útil en su vida. Empoderarlos con la información necesaria que dicen, esto te va a servir para... Justo, ¿y cómo voy a empoderar a mi alumno si no estoy empoderado yo primero? Considero que el primer paso es empoderarme a mí para empoderarlos a ellos. Porque esa es una parte interesante que también menciona la Nueva Escuela Mexicana, inmerso en las metodologías sociocríticas, ¿sí? ¿Cómo voy a empoderar a mi alumno? ¿Cómo lo va a hacer él? ¿Cómo voy a hacer yo para que él sea un sujeto crítico? ¿Para que sea diferente? ¿Para que él sea el que construya? ¿Para que él sea protagonista? ¿Cómo lo invito? ¿Y cómo soy protagonista yo también como docente? Y, pues bueno, algunas de las actividades que podría yo sugerir o con las que yo pudiera dar un acercamiento, en este caso del inglés, a los estudiantes de secundaria. O de cualquier disciplina. O de cualquier disciplina. Bueno, yo ahorita lo relaciono con el ejemplo de inglés, ¿no? Que su teléfono lo configure en inglés. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ver tu película favorita en inglés. Con subtítulos, claro. Entonces, esa es una parte interesante que a lo mejor sea más atractiva para ellos. Yeah. Otra cosa, pues, también podría ser que, pues, las cosas que a ellos les gustan, pues, como mencionaban los compañeros, gustos e intereses. Y que yo insisto, es apropiarnos y hacer que los estudiantes también se apropien de todos esos contenidos. La motivación es aquello que te mueve a actuar desde el principio, ¿no? Entonces, bien. Perdón, Claudia, Miriam, Celeste, sí. Bueno, sí, yo creo que para esta parte de mejorar el aprendizaje es importante conocer cómo aprenden los niños, cómo les vas a facilitar ese aprendizaje, de qué manera ellos lo van a captar más fácil. En este caso puede entrar la motivación, la atención, cómo llamar la atención de los niños sin que sea tedioso el trabajo, cómo mantener su atención activa, cómo hacer uso de la memoria. Cómo hacer que memoricen cosas, pero igual no se va tan tedioso. Buscar esas estrategias que faciliten estos procesos para poder generar un aprendizaje significativo en ellos. Una vez que ya los empoderé,
¿no? De que ya los informé, esto, esta asignatura, esta disciplina, lo que aprendas aquí, y este tema de hoy concretamente te va a servir para esto. Ahora, el cómo, ¿no? No con mi clase de 50 minutos, yo enfrente y mis niños calladitos y sentaditos, ¿no? Sino, en esa parte, si al niño le interesa algo, si el niño se ve interesado en un tema, lo va a memorizar mucho más fácil. Ahí también están involucradas lo que son sus emociones del niño. Si él está contento, está interesado por el tema, va a memorizar más rápido la información y va a contar como aprendizaje significativo. ¿Te refieres entonces a que las y los docentes también debemos hacerlos felices? O sea, proporcionarles durante la enseñanza estas dinámicas para que se sientan felices, ¿a eso te refieres? Sí, porque el contexto del niño en casa no lo conocemos totalmente, entonces no sabemos con qué ánimo viene. A veces los niños se vienen tristes o incluso sin desayunar, ellos se les pierde la atención. Y por más que se repitan las cosas, no se les queda nada. Wow. Entonces, que el maestro te trate mal. Sí, sí. Entonces ese tiempecito de hora en el que se va a tratar el tema genera estas actividades que los mantengan, ¿no? Sí. Activos. Okay. Sí. Y sobre todo que se gusten o les interesen. Así es. Bueno, ellos, ¿no? Que no sea más fácil para mí. Exacto. Parte del empoderamiento, nos encontramos con la metacognición, ¿no? Que es la regulación del alumno ante el aprendizaje. Entonces, también eso es muy importante, el ambiente de aprendizaje que nosotros creamos en nuestros alumnos, ¿no? Si llega un docente que induce al alumno a tener miedo al error, que el error pues debe de formar parte de nuestra vida porque es la única forma en cómo aprendemos, pero a veces, y yo lo digo desde mi experiencia aprendiendo inglés, me ha costado mucho, pero es porque vengo cargando desde niña esa idea de que no me puedo equivocar, porque mis docentes de inglés me lo han inducido de esa forma, ¿no? Pero ahorita que estoy en licenciatura, tuve una profesora muy buena, Judy, que la verdad ella nos dice, no importa si se equivocan, los nativos no tienen miedo de hablar en español aunque lo pronuncien mal, porque nosotros tendríamos miedo de pronunciar mal el inglés, ¿no? Porque de esa forma pues vamos a aprender, y no nada más la cuestión de inglés, sino cualquier ciencia. Entonces sí, el hecho de que nuestros alumnos se enfrenten al error y decirles que no está mal enfrentarnos al error, pues vamos a lograr que ellos puedan lograr un aprendizaje más fluido y que lleguen a una metacognición. Claro, totalmente. Oigan, y por cuestiones de tiempo, las últimas preguntitas, ya son poquitas, ¿no? Pero, en pocas palabras, ¿para qué educamos? Bueno, desde mi particular punto de vista, yo voy a educar, o yo estoy educando en este momento, para que los niños puedan tener herramientas con las que poder subsistir en la vida, okay. Como forma de recreación también, que no solo sea la educación como un aspecto formal, sino que también te brinda virtudes y realmente aprendizaje es muy valioso, ya no solo en conocimiento, en actitudes, en la forma en la que te relacionas con los demás, para poder ser parte de una sociedad íntegra y en la cual se pueda hacer un desarrollo óptimo de cada uno de nosotros y podamos ayudar en pro de esa sociedad para lograr realmente una transformación. Y es incluso una bondad muy grande de la educación como tal, es que tú puedes brindarle momentos de felicidad a los alumnos en algunos casos donde están en situaciones difíciles. O sea, realmente a mí me ha pasado cuando me dicen, muchas gracias maestro por enseñarme esto. O sea, realmente estás dejando un precedente cuando el alumno ve que, o sea, tú le estás siendo de utilidad a él, ya estás dejando algo que le va a durar para toda la vida. A lo mejor estás sembrando la semilla de un futuro docente más, de realmente a mí me educaron de esta forma y yo quiero ser más y mejor que ese maestro. Ok, qué bonito, gracias. Es súper concreto. Un par de palabras, ¿para qué educamos? Para liberar a las personas de la ignorancia. Ok. Para transmitir conocimiento también. Ok. Para la vida, para que sea útil en su vida. Ok, ¿quién? El conocimiento que sea útil para la vida de los estudiantes. Una actividad breve que desarrollé, donde por cada campo formativo ellos me tienen que escribir de lo que vimos hoy o vimos en la semana. Es como una especie de bitácora donde ellos me dicen que el contenido que vieron hoy, ¿para qué les sirve en su vida?
Y yo les digo, no es como que si te vas a caer digas, es que si calculo el área de aquí a que me atropellan o de aquí a que me caigo, no, pero que tú sepas que lo que vimos aquí adentro fue significativo para ti, y yo mencionaba hace rato, es situado, es real y sobre todo tiene impacto. Bien, porque se me gracias. ¿Para qué educamos? Sin contexto. Sí, educar para liberar de factores dominantes, ¿no? No solo la ignorancia, porque esta ignorancia puede ser inducida por algunos factores de dominación. Y yo pienso y quiero ser formado en el sentido de educar para liberar con y nuestra comunidad. Y si a algunas personas esta palabra comunidad les hace escozor, pues con y con la sociedad, con y en nuestra sociedad. Ok. Educamos para ser libres. Para ser libres, para ser bien. Ciudadanos libres y felices. Felices. Para ser crítico, aprender a cuestionar y no seguir de forma lineal algo que te dicen o te suponen. Oye, Pedro, para cuestionar lo que veo, lo que está fuera de mi sistema, de frente de mí, o también para cuestionarme a mí. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué siento eso? Yo pienso que es de las dos formas. De la forma personal, para poder decidir en pro de todos, como se trata de comunidad. Hacer introspección. Ah, exactamente. De realmente las acciones que estoy realizando me benefician a mí, benefician a los demás. Ok. Sí. Para formar personas críticas y reflexivas de sus acciones y las acciones de otros. Y educar para reconstruir el tejido social. Sí. Crear comunidades fuertes. Okay. Y para que no crean que los maestros tienen la verdad absoluta. También. Porque no, porque nosotros estamos al frente, nadie. No absolutizar, no creer que algo es lo máximo, no. Sino tener la realidad en las manos. Claro. Y también educar para ser crítico, ¿no? Porque ahorita dijiste, ¿quién tiene la verdad absoluta? A veces uno puede leer aquí un artículo de una vega vaca sagrada en la... Ah, ¿sabes que esa es la verdad porque lo dicen ahí? No, entonces, sé crítico con lo que estás leyendo, investiga, o sea, explora tu mundo. ¿Qué dice, no sé, la señora que vende verduras al respecto al tema, ¿no? Que a lo mejor, ahí viene, ¿no? Ella tiene a lo mejor algo más sensitivo a lo que en verdad es esa realidad, a lo que la vaca sagrada es Nitres ha escrito. Sí, claro. Sí, todas las fuentes son válidas. Exacto. Oigan, para ustedes, súper concreto, así una lista de dos o tres estándares que cualquier docente debería tener en su ser docente, en su personalidad. Chiquito, sin contexto, lista de... Flexivo, autónomo y que tenga una preparación progresiva para toda la vida. Ah, sí, totalmente. Creo que sea adaptarse a los cambios, la autonomía profesional y eso de ese aprender, el aprendizaje continuo, actualizarnos y... Totalmente. Crítico, empoderado, actualizado, apasionado por lo que hace, dispuesto a dar y considero también que humano, bastante humano y capaz, como mencionan los compañeros, capaz de adaptarse a cualquier contexto. Totalmente. Humano sería como, sí. Si los ordenamos, ¿cuál sería como la base de todos los demás? O sea, el más fuerte, el que va a sustentar a todos los demás. Lo más importante. Lo humano. Lo humano. Sí. Okay. Sí. Ser feliz tendría que ser parte de la personalidad del docente. O estar en busca de eso. Sí. Bueno, mínimo. Estarlo trabajando constantemente, porque también, yo insisto, ¿no? Si llega un docente a tratar mal a un alumno, nada más porque, ya te vi, ya me caíste mal, ya te voy a tratar mal todo el semestre, todo el ciclo escolar. No, eso no pasa. Bueno, no. Sí, pues, entonces, tuviera mucho sentido común, ¿no? Es un señor, bueno, ya de 28 años, era un poco en un niño de 13 años. ¿Dónde está tu sentido común? ¿Dónde te pones? No, tú de 40 con uno de 20. No estamos para ser enemigos de nuestros alumnos ni de otros docentes. Exacto. Totalmente. Oigan, y en un futuro próximo, ¿ustedes creen que sigan teniendo este espíritu tan, tan bonito y tan, tan emprendedor en 20 años? No sé. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Sí, el magisterio no lo quita, sí. Sí, la reforma no nos lo quita. Sí, esa parte también entra la vocación. Si tu vocación es ser docente, todo se te va a hacer más fácil. Sí, vas a estar más flexible para más tarde. A pesar de los alumnos, a pesar de los padres de familia, a pesar de otros compañeros maestros, a pesar de los directivos, a pesar de las reformas y a pesar de uno mismo,
considero que sí. O incluso si nosotros, yo por eso insisto, en la parte de ser feliz es algo que se va trabajando constantemente. A lo mejor en 20 años no lo veo tan como ahorita, ¿no? Desde como una perspectiva más sencilla, que ya voy a estar por completo en mi grupo, porque ya no va a ser ya va a ser algo tan extraño de que mi archienemigo pueda ser un padre de familia o un directivo o tal vez otro maestro. Y ya no solo mi maestro en la normal o no solo mi maestro en la primaria. Ya no los voy a ver como otras autoridades, sino quizá como iguales. Y es que eso es parte de la inteligencia emocional que todo docente debe poseer, o sea, sin excepción, para enseñarle esa misma inteligencia emocional a los alumnos. ¿Cuáles son algunas cosas que no quieren ser o que no quieren tener? Bueno, en mi caso como historiador, yo no quiero tener el conocimiento solo para mí. Por eso digo, no, sí o sí en una plática en el metro, en una plática en la combi, en una plática en el colectivo, en una plática en el autobús, sí o sí voy a sacar un dato histórico. Y no nada más como historiador, o sea, como docente, ¿de qué me sirve saberme de memoria, no? Las metodologías, los enfoques de cada una de las disciplinas que imparto, si en el salón de clases ¿sabes? ¿No? Bien, uno sería no quedarme con el conocimiento, sino usarlo. Bien, y compartirlo. Bien, lo que no quiero ser. Yo creo que no quiero ser como los maestros que tuve en la primaria, ¿no? De que llegaban y te daban así todo como de resúmenes, así como que muy... Mucho contenido. Mucho contenido y luego los niños ya se están durmiendo, ya están acá platicando. O sea, como que sean más, buscar esa parte más que les guste a ellos. Más didáctica, lo que viene a ser Claudia, ¿no? Bien. No quiero resistir más los cambios. Adaptarme con los nuevos cambios y seguir mejorando, mejora continua. Sí, evolucionar así como livianamente, ¿no? O sea, fluir con lo que venga. Bien. ¿Qué más no quiero ser? Yo no quiero ser un docente pasivo que no se dé, bueno, que nada más se concentre en sus 50 alumnos sin dar su clase y no ver la realidad social en la que estamos viviendo, ¿no? De muchísimas cuestiones, ¿no? Yo puedo hablar desde mi perspectiva, los cambios climáticos que están habiendo y decir, bueno, pues ni modo, no tenemos agua, ¿qué podemos hacer, no? Se les advirtió, pero pues está ahí, se queda, ¿no? Sino que realmente la escuela genere en nuestros alumnos personas que generen cambios sociales. Wow. Sí, por favor. No quiero ser un docente que crea que tiene el saber y el conocimiento absoluto. Exacto. Que sea autoritario y que haga de menos a los demás simplemente por ser algo que realmente no es, y que esté abierto a las opiniones de los demás y esté en pro de ayudar. Ok, gracias. Justamente, bueno, yo no quiero ser una docente conformista, no quiero ser una docente que no esté dispuesta a escuchar a sus alumnos, tampoco quiero ser una docente absolutista que cree que siempre tiene la verdad y el conocimiento solo para él o para ella. Y lo que no quiero tampoco es precisamente lo que decía Pedro, me parece muy importante. No quiero ser una docente que haga menos a algún alumno por un criterio subjetivo personal. Eso es lo que no quiero, que tener una creencia limitante me haga lastimar a un alumno. Eso es lo que nunca quisiera hacer, lastimar a un alumno. Entonces, todo lo contrario, a mí me encantaría seguir apasionada toda la vida por esto de la educación y por la enseñanza con mis alumnos, pero creo que sí, algo que me daría como mucho temor o que cuido bastante es no lastimar a mis alumnos. Sí, claro. Hay un término en filosofía, la vigilancia epistemológica, esta constante revisión de mi congruencia vital, ¿no? De mi discurso verbal, de mis palabras, de mis acciones, de mis hábitos de todos los días, o sea, estarme siempre cuestionando a mí mismo y criticando, no en sentido de que, en sentido negativo, sino criticándome constructivamente, ¿sabes? O sea, de que Juanito hizo una carita triste cuando le dije esto, y ¿por qué lo haría? ¿Sabes? Esta vigilancia epistemológica, yo creo que los docentes lo debemos tener todo el tiempo, ¿no? Para terminar con esta plática tan bonita, tan amena, ¿qué opinan de un docente o una docente de cualquier nivel necesita formarse permanentemente, ¿no? Siempre necesitamos estar en formación. ¿Pero en qué? Cuando pasen, ahorita obviamente nosotros estamos empapándonos de teoría, para después, ahorita también, pero ya después para ponerla más en práctica. Pero ¿cuáles son una, dos o tres cosas sin contexto? Gracias, señora.
Gracias. Que nunca deben de estar fuera de nuestra formación. O sea, la formación que siempre debes estar atendiendo, no importa los años que pasen. ¿Formación en qué los docentes necesitamos? Bueno, ser consciente de las problemáticas, porque estas siempre van, algunas van a cambiar, otras van a permanecer, ahí es algo histórico. Okay. Cambios y permanencias en torno a problemáticas sociales, bien, en torno a contextos locales, nacionales e internacionales, y eso ya nos va a estar, nos afecta, ¿no?, de una u otro modo y nos hace ser partícipes a ese cambio que viene. Y otra es la innovación en las tecnologías. Por ejemplo, en la universidad está este miedo a la inteligencia artificial, porque pues el docente no escribe y ya la inteligencia artificial lo hace todo y presenta datos, ¿no? Pero entonces, ¿qué estás proponiendo para hacer que esa inteligencia artificial sea una herramienta de uso útil tanto para ti como para el estudiante? Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo usar la tecnología? ¿Cómo usar la tecnología? Por ejemplo, en el medio superior ya llevan celulares, ¿no? Y muchas veces se ignora. ¿Desde secundaria? Desde secundaria. Que la primaria. El sexto es donde más se ve. Eso es que yo soy de la generación de si saco algo, si llevo un juguete, me lo quitan. Exactamente. Y ahora entonces, si ya está la primaria y la secundaria, entonces, ¿cómo voy a hacer que esa herramienta sea parte del ambiente áulico? Y hay que innovar, hay que ir bien con esta herramienta, porque es una gran. Y en 5 o 10 años, quién sabe lo que venga. Exacto. Incorporarlo. Entonces, bien. Temática, bien, Julián, gracias. ¿Qué más temática necesitamos siempre estar fortaleciendo nosotros? Yo siento que los valores de la sociedad, la ética de cada uno como persona y la moral de la sociedad en general. Yo siento que esos tres aspectos son pilares fundamentales, sí, okay, que en la educación nunca se deben olvidar. Bien, gracias. ¿Qué más tipos de formaciones necesitamos así los docentes? Yo creo que las neurociencias, el tomar capacitaciones, diplomados, lo que sea académicamente, para que podamos seguir fortaleciendo cómo conciliamos la mente de nuestros alumnos para poder cautivarlos en el salón de clases, ¿no? Para mí esa sería una, y pues la otra también, el estarnos actualizando de forma personal. O sea, ¿cómo me encuentro yo como docente, no? Probablemente estoy con problemas en casa y pues vengo aquí y no puedo ignorar lo que me está pasando, ¿no? Entonces también el seguir fortaleciendo mi inteligencia emocional y seguir nutriéndome a mí mismo. Desde que se manía hace ratito, nos entrenan en las normales y en la universidad para saber elaborar instrumentos para diagnosticar, para agarrar cosas, ¿no? Observar criterios específicos. Pero me han entrenado para observarme a mí, para diseñar un instrumento para observarme a mí en mis diferentes ámbitos de la vida, ¿no? O sea, soy un docente, pero también soy un papá, también soy un hijo, también soy un amigo, ¿no? Entonces, también yo soy estudiante, es una parte importante, ¿no? Considero yo que deberíamos actualizarnos, y digo deberíamos porque somos todos, ¿no? No solo los docentes ya en ejercicio. En temas sociales de actualidad, en la parte emocional, la parte, pues sí, sería como de los valores, la parte de la otredad y la introspección es algo que se debe trabajar también. La parte también, coincido con el compañero, del uso de las tecnologías y hacerlas parte, no hacerlas nuestras enemigas, hacerlas parte. También considero que, pues sí, yo algo muy central sería la parte emocional, cómo tratamos y cómo nos tratan. Eso también es importante. ¿Cómo te tratas a ti misma? Ajá. Y cómo tú tratas a los demás. Exacto, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y pues considero que en cuanto a la parte legal, creo que la parte legal también es muy importante, porque en ocasiones pues también ignoramos esa parte de que tenemos obligaciones y también tenemos derechos, pero ¿qué hago yo para defenderme? ¿Cómo defiendo a mi alumno? ¿Cómo respaldo? Toda esta parte legal me parece también importante, y la parte de la investigación en la educación. Sí, concuerdas con eso, ¿no? La investigación. Sí. Claro, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que seguimos formando en esa parte, como dijo la compañera, la neurociencia, la neurodidáctica, conocer cómo aprenden los niños, cómo podemos mejorar el aprendizaje, uh-huh, igual en ese ámbito emocional que van de la mano los dos, seguir trabajando en eso. Totalmente. Yo añadiría otra cosa, y es el contenido científico, porque desafortunadamente si nosotros no abordamos de una forma
profunda el conocimiento, no vamos a poder aplicarlo a nuestros alumnos, o sea, no vamos a poder vincularlo con su sociedad, ¿no? Con su contexto. Entonces, sí, el estarnos actualizando, ¿no? En el, hay paradigmas biológicos, ¿no? Yo creo que también hay paradigmas dentro de la historia, y que como la sociedad va cambiando, pues las ciencias también van modificándose y cambiando los conceptos. Claro, totalmente. Sí, actualizar conceptos, sí. Es como ahorita con lo de la nueva escuela mexicana. No vamos a venir a decir, no, es que lo que se usaba antes y quererlo utilizar ahorita, cuando pues ya cambiaron las cosas. Sí. Entonces yo considero que esa parte de actualización de conceptos e incluso del contenido científico, sí, me parece también muy importante para apropiarnos todo y actualizarnos. Claro. Contenido científico se refiere a la teoría de cada uno. Sí, a lo que impartimos, justamente. Okay. Aunque eso también me parece una parte personal, ¿no? Sí. Algo que también uno debe incentivar, igual lo que decía Pedro, cuanto a la parte ética y moral, me parece algo también subjetivo, que es interno. ¿Qué hago yo como docente? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Y pues yo insisto, sí, esa parte de los conceptos ahorita me pareció importante y creo que hasta me resonó, porque pues nosotros luego vamos y decimos, ah, pues es que los músculos son tal, 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 o la célula es tal, 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 pero no nos estamos actualizando. Entonces hay que dar información correcta, real y verídica a nuestros estudiantes. Sí, totalmente. Y en este sentido de los conceptos, bueno, yo como historiador, ahora estoy en este dilema de discurso, ¿no? Porque se habla de la decolonialidad de la enseñanza de la historia y ser consciente históricamente de su localidad. Pero, por ejemplo, un concepto que yo empezaría a tratar de diferente manera es el tercer mundo. O sea, es un concepto que nace en la Guerra Fría, tercer mundo, y hasta la fecha encontramos el tercer mundo como un término peyorativo que así nace, ¿no? Y así se mantiene. Entonces, a partir de eso, empezar a crear algo crítico en torno a qué es el tercer mundo, ¿no? En nivel medio superior y en superior, ¿no? O sea, ahí lo busco. Pero ¿cómo le dices a un niño tercer mundo? ¿Qué es el tercer mundo? Te sorprendería. Exacto, es que los, sí, niños de secundaria y de primaria son súper inteligentes. Sí, y claro, uno piensa, es que no lo van a entender, pero no, de verdad es que... Sí. Y eso en mi práctica, única por lo tuyo. Retomando lo que dice, algo que me da una cosa, es muy importante también tratar esa parte del eurocentrismo, que los niños se identifiquen como parte central, no implementos de otra sociedad. Vea, ustedes son lo que se relega de... No, ustedes tienen una propia sociedad, una cultura, algo que los define, algo de lo que nacen, que a generaciones futuras va a impactar y deben de retomarlo como algo realmente importante. No simplemente lo que se ve de más sociedad, de más desde Europa, de incluso Estados Unidos, que hay generaciones que se sienten inferiores, ya sea por color de piel y diferentes cuestiones, ya sea ideológicas también. Hay que enseñar eso, que no, nadie es menos por creer diferente, y que cada cosa es súper importante y se debe de valorar como tal. Con lo que dice Pedro me hace pensar a la relevancia que han adquirido las epistemologías del sur actualmente, que se habla de la descolonización. Yo creo que también algo que debería ser o se debería considerar principalmente en nuestro país es precisamente esa parte, que no somos ni de un lado ni de otro. México tiene lo suyo. ¿Y qué hacemos por México? Y creo que ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué hacemos para que se dé a conocer lo que sucede aquí en México? Porque está muy interesante leer autores extranjeros. Es maravilloso conocer lo que sucede en otros países, pero ¿en qué momento nosotros vamos a conocer lo que sucede en nuestro país? ¿De qué manera lo adaptamos? ¿O nosotros debemos crear lo propio para que, pues bueno, se vea conocer esa parte que se vive en cada uno de los países? Y en este momento, pues me centro principalmente en México. Sí, totalmente. Sí, bueno, y el esfuerzo de los autores latinoamericanos, precisamente ahorita el Plan 2022 se basa en autores de latinoamericanos y las epistemologías que son de esa parte. Sí. Y por otra parte, igual, como regresando a la pregunta de la formación docente, creo que también deberíamos de considerar, como ahorita ya el Plan 2022 habla de la inclusión, ya tenemos niños en el salón que pues que no, pues sí, de la vista, sordos, mudos, lenguaje de señas, no sé. Creo que en esa parte como docentes, creo que también nosotros debemos de tomar esa autonomía profesional y decir, ah, pues me tocó un pequeño que es sordo o tengo que aprender el lenguaje de señas, el idioma, no sé. Tengo yo también que formarme en esa parte, ¿no? Voy, tomo cursos, voy, tomo más, no sé.
voy a una escuela especial para yo también pues buscar la forma de cómo yo le voy a enseñar a ese niño, porque no porque esté ahí, no porque no tenga esa capacidad que los demás podrían tener, no lo voy a dejar de lado, ¿no? Y formalmente es lo que pide la nueva escuela mexicana, ¿no? Que sí, todos sean inclusivos, todos somos parte de un grupo y no dejar de lado a nadie. Y mientras yo sea estudiante, exigir que se me dé, no exigir, solicitar, sí, que se me, sí, es que sí, sí, es un derecho, que se nos dé ese trato inclusivo también a nosotros mientras seamos estudiantes. Porque yo insisto, en las escuelas normales se nos dice, no, es que trata bien a tu alumno y demás, y yo insisto, pues si no se nos trata así en las escuelas normales, ¿cómo vamos a darlo? ¿Cómo? Congruencia. Exactamente. Hace falta mucha congruencia. Sí, también, bueno, ya último, también nos tomaron así de... No se quieren llevar. No nos queremos. También, por ejemplo, en habilidades de docencia, la educación para adultos, ¿no? Porque hay universitarios, adultos, pero uno puede pensar, ¿pero qué más adultos? Esta línea, ¿cuántas personas quieren entrar a la prepa? ¿Cuántas personas quieren, hay adultas de una edad avanzada, quieren terminar su secundaria, su primaria? Entonces también ahí está esa formación, está ese campo que debe ser abordado y puede ser abordado por nosotros, ¿no? Que si bien ya una persona adulta quiere sacar su primaria, ¿Cómo le voy a enseñar la historia? O al contrario, ¿cómo voy a dialogar con esa persona adulta de la historia, ¿no? Que ya tiene una. Exacto, que ya tiene una historia y es consciente de esa historia, ¿no? Está los CINEA, CONAFE, los centros rurales, ¿sí? Las CONAFE, también, ¿no? ¿Cómo, bueno, en lo personal me gustaría seguirme formando en cómo abordar un CONAFE, cómo abordar un INEA y una universidad, ¿no? O sea, estas situaciones. Y no solo eso, sino también centros educativos como Casas de Cultura, en la Ciudad de México, Los Pilares, Las Utopías, o sea, hay muchos centros educativos y culturales en los que puede abordar y seguirse formando. Sí, totalmente. Pues, Claudia, Getsemaní, Pedro, Marlene, Michelle, Celeste y Julián, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. Teníamos muchas ganas de conocer el pensamiento de los baby teachers, digo yo, porque ya casi se van al ruedo, y es interesantísimo saber cómo piensan los jóvenes de ahora. ¿Cómo piensan los jóvenes de ahora? Y porque pues son el futuro, ustedes son el futuro, son quienes van a tener a nuestros niños y a nuestras niñas mexiquenses en sus manos. Entonces yo creo que van a estar bien en sus manos. Muchas gracias por esta mañana de trabajo, y a todas las personas que nos hacen el favor de seguir. Nos vemos en el próximo episodio de Docentes en Diálogo. Buen día, gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal de YouTube y conoce el calendario de opciones de formación continua que tenemos para ti. Subdirección de Formación Continua.